Ahora está Barejón, es el momento. Solamente una confrontación con ellos de Copa del Mundo 1930. Aparece Guardado, aparece Castro, aparece Ramón Morales, jugadores rápidos, ligeros, dinámicos, buscando justamente contrarrestar esta influencia argentina de buen trato de pelón, de pelota históricamente. Y la ventaja de México es que cuando es favorito, a veces es aficionado, que vive en la intensidad del fútbol. El mexicano tomando distancia, bailoteo, cabezazo, arriba, el zorro del desierto. Le marca Lionel Scaloni, falta, dice el suizo, Massimo Busacque. Venga gringo, falta señalada por el árbitro Massimo Busacque. Les decía que cuando es favorito, como contra Irán y Angola, tiene problemas. Cuando es víctima, o parece serlo, es cuando se crece, y ahora en el arranque lo está haciendo. En el dardo envenenado, cabezazo, solo... ¡Gol! Argentina parecería que todavía no está en la cancha, pero esto recién comienza y son 90 minutos muy largos. Ricardo, bien. Falta sobre Osorio. Un árbitro de experiencia, un árbitro neutral absolutamente, y esperamos que tenga mejores actuaciones que las que tuvo en la primera ronda. Tiene el servicio. ¡Ah! Ahí está el gol. Ahí está el gol. Llega Crespo. Hernán Crespo. Del Chelsea. Del ruso Abramovich. Hernán Crespo llegando a la pelota. Aunque parece que Jared por ahí resbala y la toca. Déjenme ver. Jared Borghetti venía con Keinze. Y después del primer tiro de esquina cambió con Márquez. Márquez se fue con Keinze y dejó a Crespo con Jared Borghetti. Ahí hubo un cambio de marcas que no entendí realmente. El pie de Crespo. Jared. Y la cabeza. Jared. Cerca Jared. ¡Ole, maestro! ¡Ole, matador! Y esta debería ser tarjeta, no te rías, Máximo. Cambiazo, tenía afán. Da para Crespo, tiro. ¡Qué bien el cierre! El toque de Cambiazo, cuidado. ¡Oh! 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 ¡Nos salvamos! Bueno, yo creo que se emparejó el partido y aparte Argentina está manejando mejor la pelota con mucha más profundidad que México. Lo vimos en la última acción. Va para Jared. Jared en el cambio de juego. Llega Chiquino. Excelente, Gabriel Núñez. La posición del pie. ¡Miren esta! ¡Miren esta de Jared! ¡El zorro del desierto! Bueno, una reacción discreta, llevando el partido razonablemente bien. No, tampoco ha sido exigido de ninguna manera. En esta jugada yo, sinceramente, creo que es un choque donde si marca falta la puede marcar para cualquiera de los lados. No, no veo mala intención. Viene Guardado, saque de esquina, pegó un cambiazo. Ya le pidió Milton Granolati a Gerardo Torrado, lo vio muy bien. Hubo que acelerar los movimientos de calentamiento, ya le dio la indicación y ahora pues la atención es para Carlos Salcido. Bueno, aquí otra falta, el árbitro está cerca, siendo honestos, el gol argentino llega cuando menos lo merecía. ¡Ole! ¡Buen centro! Sale Abbondanzieri, Keinze. Llegó, se la dejó, luego titubeó Abbondanzieri y ya vieron los problemas del pato en el arco argentino. Estamos viendo a Diego Maradona en la pantalla. De metros y los aprovecha, Torrado le pega, la pelota se va arriba del arco. Primer tiempo, equivocación de la zaga y esto tiene que ser de tarjeta, Arturo. Pero por supuesto, y me parece que tiene que ser roja, ¿eh? Amarilla. Segundo minuto de reposición corriendo, el medio tiempo puede ser bueno para Argentina que hasta ahora tiene al equipo verde jugando mejor al fútbol en un empate que deja buen sabor de boca indiscutiblemente después de 45 minutos. Y va a quedar la discusión por esa tarjeta a Keinze que fue solamente preventiva. Y si mantienen y siguen así, creo que lo pueden neutralizar en el segundo tiempo. Creo que Argentina, si no cambia y sigue insistiendo por el centro, no va a ser tanto daño. Bueno, pues nos vamos a la segunda parte, Javier Alarcón. Que le apresura a Crespo. Fuera de ahí, ninguna otra. ¡Centro! ¡Max
Maxi le pegó y Osvaldo mandaba para afuera. No quiso problemas. Osvaldo Sánchez, acá la vemos. Encontró a Saviola. Osvaldo, estupendo. Osvaldo, excelente. En la jugada que tenía el conejito que arrancaba bien. No había fuera de lugar. Riquelme. Arriba, cerrado. Vigila Osvaldo, se va la opción. Con esta barrida a Maxi. De 18 a 18. Estupenda la presentación de Andrés Guardado. Está amarilla para Rafa. Entra Ciña ya para jugar con un hombre de diferentes características, con un poquito más de control de balón, de no tanta velocidad. Centro, el remate con la cabeza va por un costado. Salida de Osvaldo. También le cambiaba la cara a Argentina, Carlitos Tevez. Sí, con una con condiciones totalmente diferentes a las de Crespo. Gonzo. ¡Túnel! ¡Vámonos, Gonzo! ¡Arriba, Kikín la busca! Y la gana bien. Y la gana. Viene al frente. Falta de Mascherano, dice el árbitro. Pelota para México. Cerrando mejor México estos últimos minutos del segundo tiempo. Mira, no estaba en fuera de lugar. No había fuera de lugar. Yo creo que da igual el desgaste de México, ¿no? No, México no puede pensar, o no podemos pensar en el partido que se puede jugar contra Alemania sin ganar este. Este partido se ha merecido el esfuerzo que está dando o haciendo México. Creo que se puede ganar el partido. Repito, Raúl, lo que te dije. Hemos sufrido 4 o 5 mundiales con lo mismo. Hoy tenemos esa posibilidad de dar un paso histórico y creo que lo podemos lograr. ¡Vamos, muchachos! ¡Hay que darle, que es pole de olla! ¡Este es el juego! Se puede llegar al quinto y hacer historia. Le va a pegar Zambomboso. Al ataque mexicano y talento, desde luego. Y viene Fuente. Metiendo servicio. Sorín. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Maxi Rodríguez, ¿no? ¡Qué golazo hizo Maxi! ¡Qué golazo hizo Maxi Rodríguez! ¡Hay que ponerse! ¡Qué golazo! ¡Cómo la prende! ¡Cómo la mete! ¡Hay tiempo! ¡Ven la cara de la Volpe! ¡Golazo de Máximo Rodríguez! Una liga como esta para hacer un gol, ¿no? A ver ahora si México pone cara, porque es una lástima que el partido se le escape de esta manera, ¿no? Y jugando bien el fútbol, estoy de acuerdo. Me parece que ya pitó el árbitro el final del primer tiempo extra. Y sigue el dramatismo, aunque Argentina ahora está ganando ya 2-1. No puede más Castro. No creo que haya habido uno mucho mejor que el otro, para mi forma de ver. En la posición de la pelota, puede ser que la Argentina haya tenido un poquito más la posición que México, pero yo creo que, bueno, la diferencia era este gran gol que hizo Max Rodríguez. Pues vamos al segundo tiempo extra de este partido. Argentina ganando 2-1. Después de ese golazo de Maxi Rodríguez, viene el disparo. Antonio Naelson la intentó y pasó cerca, ¿eh? Con mucho más colocación que fuerza. Aquí bloquea bien Rafa, que después ayer la termina tirándole manotazos. Pero si pasaba a él, ya estaba solo. Protegiendo la pelota. Le cometen falta y era de tarjeta. ¿Se la dio con la mano? Y tarjeta de amonestación también para Kikín Fonseca. Se acaba. Argentina pasa a los cuartos de final. Se enfrentará en Berlín a Alemania el próximo viernes 30 a las 5 de la tarde. Se reeditan las finales del 86 y el 90. Vaya gol. Qué bárbaro. Qué gol, Salinas. Qué gol. A ver lo que sucede mañana, pero siempre los mismos, ¿eh? Bueno, hemos empezado a las 9 de la noche, son las 11 y media, qué bárbaro, ¿eh? No hemos hecho ni un solo gallo, ni un solo gallo. Yo pensaba que íbamos a los penaltis y entonces sí que teníamos que cantar el gallo, que son las 12, ¿eh? La manduca, ¿no? Vaya gol, vaya golazo, ¿eh? Es que madre mía, Masi. Sí, yo estoy un poco, yo estoy contento. No, 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 no,
eso no vale porque somos imparciales. Soy del Atleti, entonces, pues bueno, más sí, a ver si a cuando ver si empieza la liga. Viene, A ver si seguimos. Bueno, hasta mañana. Chao. Hasta luego. Hasta luego.